Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, madrugadas, mañanas, lo que sea. Esto es N4.0, Negocios 4.0. Ya saben, todos los jueves aproximadamente a esta hora, alrededor de las 7 de la noche, estamos hablando de negocios y de tecnología y haciendo el paro para que ustedes nos ayuden, más bien para que ustedes nos hagan el paro, compartiéndolo y recomendando y sobre todo criticando lo que decimos. Pero el que nos hace siempre el paro todos los jueves también es el señor Adrián Campos, quien está ahora sí, aquí está, ¿qué presente? Onda, ¿Cómo estás? Muy Campos? Bien, pues ahora sí, a Hugo no le tocó mesa larga. ¿Qué pasó? No me tocó la larga ahora. No, no tocó la larga, ahora sí me está compartiendo conmigo. Ok, ahora sí me voy a divertir con el Campos porque... Porque vamos a hablar de algo, de un tema interesante. Ustedes, bueno, ya saben, el pasado martes fue el Día del Amor y la Amistad. Y todos los años, el amigo Ernesto Piedras, un saludo, mi estimado doctor, Ernesto. El doctor Ernesto Piedras, todos los años hace su encuesta sobre el consumo de redes sociales y cómo ligan los mexicanos a través de las redes sociales. Así. Y bueno, de eso vamos a hablar, de eso. Y bueno, a lo mejor alguien sale del closet. Pero, y te vamos a dar un poco más de información después de esto. Antes, nada más, mi sentido pésame a todos los que le iban a los Eagles de Filadelfia. Ni modo, perdón. Disculpen, yo sí, la verdad, pobrecitos. Yo pensé que iban a ganar, estaba casi convencido, pero la verdad, efectivamente todo fue por culpa de un fumble y algo que la verdad, o sea, la verdad, siendo sinceros, no merecía el Super Bowl. No, Kansas City jamás ha merecido un Super Bowl. Lo dice un aficionado de los Bills de Buffalo, jamás un Kansas City va a merecer el Super Bowl y después, menos después de esos 3 segundos del año pasado. Bueno, ya, ahora sí que acabada nuestra descarga emocional acerca del Super Bowl, vamos a entrarle al tema, mi estimado Campos, pues que así te es. Decía el amor en los tiempos de las telecom. Yo le diría al doctor Piedras que le pudiera el amor en los tiempos del Tinder. Es que así se llamaba anteriormente. Antes, ¿verdad? Sí. Sí, así le puso primero, pero después creo que como tiene como 7 años que lo hace, uh-huh. Y a partir de hace unos 3, 4 años le cambió el nombre al A lo mejor le querían cobrar regalías o sí, algo así. Pero estaba muy interesante. Y fíjate que es interesante porque, bueno, lo hace Alberto Piedras. En el apellido trae la sabiduría, el chamaco. Y Fernando Esquivel, que son parte del equipo de Competitive Intelligence Unit. Pero está interesante los datos porque, por ejemplo, para que nos demos una idea, ¿tú sabes cuál es la aplicación por la cual más ligan los mexicanos? ¿La que más utilizan, de acuerdo a este estudio? Yo sí sé, pero no sé. A ver, ¿ustedes qué votan? Pues yo creo que... Pues de acuerdo a lo que dice aquí, no me lo creían. El WhatsApp. No, bueno, ese es el segundo, ¿no? No. El primero, fíjate. Fue Instagram. El primero fue Instagram. El segundo es WhatsApp, exactamente. El primero fue Instagram, pero justamente les decía también, ahí tengo una teoría, porque la gente somos un poco más visuales. O sea, vas a entrar a ver una fotografía de una chica guapa y demás, y dices, ah, mira, pues está guapa. O las mujeres dicen, ah, mira, ese está guapo, y le dan like y demás, y tratan de ligar por ahí. Sí. Podría ser, pero también hay otra forma. Porque me he dado cuenta, y eso es una tendencia que hay en todas las aplicaciones de liga, en todas, que es, te llevan, crean perfiles, a veces falsos, uh-huh. Basándose en fotos de Instagram, también falsas, para llevarte a un perfil y dice, sígueme en Instagram, ahí te contesto. Entonces sí. Le dan pum y van siguiendo a un personaje que no existe. Uh-huh. Lo que ha llevado a que pues, esta aplicación, de alguna manera, se considere que es la primera uh-huh. para el liga, creo yo. Sí, además, bueno, a mí la verdad me parece bastante chafo estar ligando en Instagram. Qué chale. O sea, bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Pero, y peor, ligar por WhatsApp, no manches. ¿Cómo? Sí. Al gimnasio todavía aplica, ¿no? No, pues hay que ir iba yo a decir, a la plaza pública. A dar la vuelta alrededor del kiosco, en sentido contrario de las mujeres. Dicen en la producción que treparla al caballo, robarla. No, eso todavía no. Pero bueno, esas son en general, sin tomar en cuenta las aplicaciones solamente de citas. Así es. ¿Cuál es el primero? Es Instagram. ¿Segundo? WhatsApp. Tercero, ya nos vamos a Facebook. Eso sí está acá. ¿Por qué? No sé, Facebook. Bueno, ya. Pues es que, a ver. Facebook es para las tías que envían los piolines. Bueno, es que también las tías de los piolines tienen sobrinas de otro lado. Bueno, ok. O sobrinos de otro lado. Entonces ahí va a haber...
Sí. Ahí sí va a jalar, ahí sí va a caer como que pum, va a haber sí. un match. Vas a conocer a gente, recuerda la teoría esta de los 6 grados. Vas a conocer a gente que no te atreves a conocer y ya está. Bueno, en la producción dicen que sí la han aplicado. Yo solamente la he aplicado para stalkear a alguien. Ahí sí. Fíjate, a 14 de febrero de 2023, en México 61.3% de los internautas, que equivale a 54.8 millones de personas, declararon que empezaron una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento. O sea, no necesariamente hablamos de amor, hablamos amistad. A veces de amistad o a veces de un one day night, ¿no? Bueno, puede ser, o sea, es que son mind. Todo eso, o sea, al final sí. Y fíjate, esto es 50.6% más que el año 2022. Y eso que estábamos en medio de la pandemia. O sea, el mexicano es caliente. El mexicano es caliente porque es caliente. Es cachondón. Anda buscando por dónde ligar y demás. Y pues ya encontró las redes sociales donde pues encontrar ahí como una minita de oro. Al final también, fíjate, la principal red utilizada fue la de Instagram, como decíamos, con 50.9. Seguida por WhatsApp con 47.2. Las aplicaciones de citas están en tercero con 41.3. Ahí tenemos obviamente a Tinder, a Bumble, a Happen. Tenemos a ¿quién Grindr, más? No te hagas Grindr. Tinder, Bumble, Grindr, Badoo, Happen y Facebook Parejas. Órale. Ahí. En ese orden. Tinder fue la más usada con 72.7. Bumble con 68.2 fue la segunda. Grindr fue la tercera, fíjate, con 13.6. Estaba como que más enfocado al mercado que va. O sea, exacto. O sea, Badoo, 11.4 y Happen, 6.8. Bueno, como pueden ver, estas redes ya de ligue, o sea, solamente de ligue, o sea, específicas para el ligue, pues obviamente todo el mundo, Tinder, o sea. Pero pues es que tienen diferentes. Pero me sorprende que Bumble esté tan cerquita de Tinder. Bumble, si no lo saben, es solamente para mujeres. Ahí ellas. Hay que entender. Bueno, eligen. Hay que entender ahí. A ver, a diferencia de Tinder, ahí haces el match y ya de repente yo le escribo a esta chica y ya me contesta si quiere. Pero no, en Bumble hacen el match y la mujer es la primera que debe dar el paso. A lo mejor dice, pues ya viéndolo bien, pues este güey no me gusta y ya no lo dejo pasar. Tengo 24 horas para contestarle. De hecho, por eso nació así la aplicación. Si no tengo mala memoria, era de una ex ejecutiva de Microsoft que decía, al final, o sea, la mujer es la que debe tener el derecho también a decidir. Por ello es que tiene pues, digamos, este plus. Sumado a que la verdad, como que Bumble es, como que Tinder es más popular y Bumble es así como que pues hay otro estrato más. Bueno, me parece muy buena onda que las mujeres sean las que decidan, porque si no, luego hay cada gandalla que nada más está ahí sobre. Sí, ellos, la neta sí. La verdad que qué bueno. Y la que Campos se niega a reconocer el crecimiento de Grindr. Si no saben qué es Grindr, es una red social de ligue, pero la comunidad LGBT más. No, bueno, más usada por pues comunidad gay y más por los hombres. Pues es que no sé, o sea, creo que es para todos, ¿no? Es para todos, pero no sé si. Yo no he oído de una dama que use Grindr. Yo he oído de varios. Yo tengo un amigo, saludos al buen Eduardo Iniesta de La Corneta. Él una vez hizo un reportaje sobre eso y decía que, pues al final, me dio risa porque dice que los dividen hasta, creo que, no sé cómo los dividen. Ah, sí, bugas. Guabugas, osos, sí. No sé qué, algo así. Sí. Así. Bueno, no podemos decir lo que nos están diciendo por el arte, señor productor. No podemos contar de un profesor. Pero, no hagan eso. No se liguen a sus maestros por redes sociales, chicos. En serio. Bueno, entonces Grindr tiene el 13.6%. Y Badoo, Happen y Facebook Parejas son muy parecidas. Yo no pienso así, no las sé. Como que están muy fresas, la verdad. Están muy fresas y están muy ligadas a otro servicio. Es que a final de cuentas todas tienen algo en común. Un pago. Sí. Tienes que pagar para tener cierto nivel, ¿no? Exacto. Sí. Ahora sí que es como el jueguito en línea que tienes que pagar para llegar a otro, para desbloquear ciertas prestaciones. Y Facebook, como dicen, sí, prometía mucho. Facebook Parejas prometía mucho, pero no, casi creo que nadie. ¿Y qué es lo que busca la gente a través de las redes sociales o las aplicaciones de pareja? Fíjense, las características más valoradas, de acuerdo con este estudio, nos dice. 9 de cada 10 menciona interés en común, 73% dice que sea guapo o guapa y 68% la edad.
También nos dice que tenga buen físico el 50%, buen trabajo el 20.5%. Qué interesada la gente, chincuetes. Qué materialistas, qué materialistas. Sí, 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 efectivamente. Buen salario. No, es que como sí, efectivamente no es lo mismo que te lleven al de 150 que al de 800 mil. Ah, no, pues es que, no, tiene, sí, que tiene que conocer. No, es que hay más caros. El B, el de aquí de viaducto, pues ahí es de 3 mil y tiene buenas prestaciones. Ah, dije, bueno. Tiene alberca, tiene todo. Está okay, padre. Okay. Bueno, y otras cosas que dice aquí. Además, 27% han gastado dinero dentro de la aplicación en los últimos 6 meses, lo que decimos. Con lo que obtienen beneficios para tener mayor visibilidad, super likes, usar la aplicación sin límites y ser visibles solo a las personas que ellos indiquen. En promedio, los usuarios que pagan reportan un gasto de 210 al mes. Pues es bastante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí alcanza, me alcanza para dos viajes en el... Pues sí. Bueno, te alcanza no sé para cuántos tallones, pero bueno. Para acá. También lo... Pero todo tiene su riesgo. Ajá. O sea, tiene su riesgo, efectivamente. También en este estudio del doctor Epiedras, dice que efectivamente sí hay riesgos que perciben los usuarios al usar estas redes. Y lo que dicen, el 84% a lo que más riesgo le toma es contactar perfiles falsos. Así es. El 81% dice que actos delictivos, o sea, es lo que les da miedo. Se pueden robar. Y el 61% el robo de identidad. Curioso, hasta el cuarto lugar, el ciberacoso. O sea, no les preocupa que los estén ahí. Les preocupa más que les vayan a tomar fotografía, que lo vayan a robar. O es más, pues les importa menos todavía, les importa creo más que los que se vayan. Bueno, que también, ¿te acuerdas de las famosas goteras? Ah, sí, las goteras. Las goteras, pues oye, pues esas aplicaban también por Tinder. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues así preocupan. Esa entraría dentro de actos delictivos, 81.8. Robo de identidad, pues qué podría ser, que te roben la cartera y después hagan una cosa ahí. Y ciberacoso, ahí vamos con la cuestión del famoso One Stay Night, porque si aplicaciones como Tinder, y esa es la diferencia yo creo que también con Bumble. Con Bumble como que es un poquito más fresita, como que sabes que vas ahí a una relación a largo plazo, por decirlo así. Y Tinder así de, pues vamos a echarnos un rapidín. Y no falta el desgraciadísimo, no va a faltar el manchado, el gandalla, que puede llegar a grabar, y neta, ese es ahí donde entra el 59.1%. Te vas a ver acosar, te vas a sacar ahí, a ver, ahí te va. O bueno, hasta por darle match a... Eres casado y le das match a una... Pero, es que también la canita al aire sí está muy difícil. Menos que ya hace un tiempo. No. Hay que ser fieles hasta la muerte. Y la precaución está justificada, ya que uno de cada cinco usuarios se ha visto afectado por el uso de la plataforma. De ellos, la mitad ha contactado perfiles falsos, dos de cada diez ha sido víctima de clasismo o ha sufrido robo de identidad, y 14% de ciberacoso. O sea, sí, sí, sí. Hay hasta clasismo. Sí. Entonces, ¿para qué carajos das match? Tengan cuidado. Efectivamente, hay filtros para hacer esto. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Que según lo que los usuarios dicen, ¿cuáles son las medidas de seguridad que deben tomar? Pues la primera, que dicen que tenga más de una foto. Sí, que tenga un perfil de redes sociales ya establecido, el de Facebook, que tampoco es mucha garantía, puedes tener Twitter, puedes tener Instagram. Pero más de una foto te da la certeza de que no es muy filtrada la foto, es decir, que es más real el tipo o la tipa. Pero si te roban el perfil. Bueno, pero, bueno, ok. Bueno. Bueno, sí. Bueno, que tenga más de una foto, eso da como que más seguridad de que sí, no es un perfil falso y que no photoshopearon y que ya está, resulta así que están así y así. O sea, yo soy real, ¿eh? Bueno, después el segundo, que sea un perfil verificado. Yo no sé cómo se verifica un perfil en Tinder. Ah, es a lo que vamos. O sea, todas las aplicaciones de ligue te dan la opción de que aparezcas. Pues sí, como la palomita son de Twitter, verificado, pero a través de otra red social. Es decir, justamente eso, que casi hagan match. Ahorita nos acaban de decir precisamente la persona como tal. O sea, que matches una fotografía tuya con una de las redes sociales y ya de ahí así que digamos que ya vieron que eres tú. Ah, ok. Bueno, también que procuran tener largas conversaciones. O sea, ellos procuran tener largas conversaciones para que no se piense que es alguien que, pues, a la primera, si luego, hola, ¿cómo estás? Mi vida, que luego sobre de ella. No, sí, no. Tengan cuidado porque ese es... Una videollamada. Yo creo, hay opciones, por ejemplo, pues, si ya te dio el WhatsAppazo y demás, yo creo que también, pues, órale, ¿sabes qué? Vamos a hacer una videollamadita, quiero ver si eres real, quiero ver dónde vives, quiero ver qué onda con tu vida. Ah, yo dije, ¿de pues, qué si tamaño? No. Es que si hacen eso, volvemos al punto que puedes pasar al ciberacoso. O sea, sí. O sea, es...
una llamadita en corto, a ver cómo estás, 5 minutos, 10 minutos si quieren, ya vieron que es real, vámonos a lo que sigue. Si quieren, se citan en sitios reales y ahí es bien de bien las siguientes recomendaciones. Sí, que es que tenga una descripción amplia y clara de su... de su perfil, de su cartera, no, de su perfil. Una descripción amplia y clara. Estados de cuenta incluidos. Sí. Y después que tenga una red social ligada a su perfil, es más o menos lo de machar la misma foto. Ajá. Y otra que es amigos en común. Oye, pero hablar antes por teléfono, no lo, muy poca gente lo hace. Pero es que, fíjate, es que eso yo creo que es raro, porque debe ser... El 38.6% dice, primero hablas con él o ella por teléfono. Yo creo que debe ser algo prioritario, ¿no? Sí, ¿no? Porque, pues, imagínate, puedes estar, no sé, a través de WhatsApp y demás, puedes inventar. Te da tiempo de inventar. En cambio, estando hablando por teléfono, sí, sí, sí. La charla es inmediata. Acá en WhatsApp y lo que quieras, te tardas. Es más, puedes buscar hasta frases, puedes buscar... No, pues sí, dando malas ideas, hasta usar ChatGPT, usas ChatGPT o ChatGPT, como quieran, y pues te hace la conversación. Ajá, digo, sí, no. O pones a alguien más, deja del chat, o sea, pones a alguien más ahí, decir, a ver, escríbele, a ver, enamórala por mí, y ya, pum. El Cyrano. Cyrano de el Cyrano de Bergerac, que escribía buenos poemas. Es una buena historia, léanse. Esa sería una buena profesión, Cyrano digital, un Cyrano digital. Oye, de veras. Ándale. Me rento de Cyrano digital para el próximo 14 de febrero, o si tienen el cumpleaños de su esposa, novia o amante, lo que quieran, y le quieren dedicar un poema, llámenme. Bueno. A mí, exacto, o sea, efectivamente, aquí el Campos, que es poeta y en el aire las compone, sigue dando consejos, mi estimado Campos, pero ya se nos agota el tiempo, Campos. Ya se nos agota el tiempo. Nada más rápidamente, medidas de seguridad después de que dieron match y se van al date o a la cita. A cita. Nada, ¿qué? De hoteles, ¿eh? Nada. ¿Por qué no? En el primer, la primera cita, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la primera cita yo creo que no, porque pues espérate por lo menos a la copita, ¿no? Es bonito y está bien, sí es bonito y está bien, pero por lo menos inviten en la copa, ¿cómo directamente al hotel? No, claro que no. Esa es una grosería, efectivamente. Claro. Esa es una grosería. Sí. No. Algo más romántico, así. Sí, así que, como dirían los clásicos, invítale un tequilita. Por no, como dirían las unas damitas que trabájame. Bueno, la primero, las citas en un lugar público. Ah, sí, claro. Eso sí, una plaza comercial, las mujeres, ¿no? Las mujeres. Sobre todo para las mujeres. ¿Qué? Sí. Efectivamente. No seas codo, ¿cómo en el sushi vas a invitar a una mujer? Es bien barato. Vítela a comer algo más rico. No, pero es ligero. Ah, sí, efectivamente, sí, pero. O sea, está bien. Es ligero. ¿Para qué le quieres llevar a cenar un corte? Ah, exacto, después. Para que vea que estás interesado en ella y estás gastando. Dices, mira, mi reina. Pero le puedes comprar varios rollitos de sushi, yakimeshi. Ah, está bien. En fin. Bueno, le comentas a alguien de absoluta confianza, es decir, voy a salir con este güey o con esta vieja. Si te mando fotografías de quién es, por si me quieren aplicar de las goteras. Exactamente. ¿Cómo les decían las golosas o cómo se llaman? No sabía que eran las goteras. Pero bueno, lo agregas o la agregas a tus redes sociales. Eso sí me parece más así como ofensivo, pero bueno. No, pues es que también lo vas conociendo. Y yo creo que debe ser un poquito antes de la primera cita. Pero lo va a correr. O sea, si yo veo que alguien en una cita luego me agrega. No en la primera cita, sino antes de... Antes, yo creo que debe ser un poquito antes para verificar la... Bueno. Yo digo, no es la misma cita. Un poquito antes, unos dos días antes. Porque toda la cita, primera cita, se debe trabajar. Bueno, también le ubicas, le mandas tu ubicación en tiempo real a alguien de confianza. Pues sí. Pero voy a mandar, Hugo. Es así. Cuando vean que Campos les manda ubicación en tiempo real, está... está... y primero hablas con él o con ella por teléfono y ya pues sabes un poquito más. ¿Y los más valientes? Nada. ¡Ninguna! 2.3 dice, ni mal, no. Yo puedo ya. Viva me aviento México. Como el Borras. ¡Viva México! A verdad. ¿Cuál es el problema? Bueno, ese es el estudio y como ven está bastante divertido y entretenido el estudio que haces todos los años de Competitive Intelligence Unit de CSIU. Desayuno del Doctor Piedras. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros y gracias a todos los que vieron este video y que lo estén viendo en vivo, quienes lo vean diferido, pues recomiéndenlo. Sí. Y ¿y algo más, Campos? Nada más que al final, ya en serio, hablando en serio, sí, ya estamos en un punto en que, pues por trabajo, por
el ritmo de vida que llevamos en general, pues ya tenemos que citarnos en ocasiones y conocemos gente así. Entonces, hacerlo de una manera responsable, ¿no? Ya no aventarte a lo bruto, y creo que con seguridad, como bien dice acá. Así es. Bueno, y antes de que se me olvide, un saludo a mi hija Fátima. Ya se está recomponiendo, estaba malita, pero... Mejórate pronto. Qué bueno que ya. Y por cierto, saludos al Tobías. Sí, también pobre Tobías. Bueno. Nos vemos. Nos vemos a la próxima semana. Ya saben, mañana los espero en las tecnocharlas de Tecnoempresa. Ahí estaremos platicando, no me acuerdo con quién, pero bueno, estaremos platicando con alguien. Y nos vemos el próximo jueves a esta hora aquí en el 4.0. Y a mí me ven en DDC con mi video columna. Nos vemos. Bye.